En el primer capítulo de esta serie hemos visto cómo surgió el Condado de Aragón. Sus orígenes y posteriormente su desarrollo solo llevaron una consigna: poner freno al avance musulmán, reconquistando como podían los territorios usurpados por el Islam. En este segundo episodio vamos a ver detalles y acontecimientos importantes, que ocurrieron hasta el año 994. Esta fecha coincide con Sancho Garcés II Abarca, rey de Pamplona y conde de Aragón. La madre de este rey, Andregoto Galíndez, fue quien transmitió la sangre real al futuro reino de Aragón. Los sucesivos condes desde Aznar Galíndez I hasta el año 905, año de cambio de la dinastía Arista por la Jimena, fueron los siguientes. García I Galíndez, apodado el Malo, Galindo Garcés, Galindo I Aznárez, Aznar Galíndez II y Galindo II Aznárez, que fue quien patrocinó y apoyó el golpe de estado en Pamplona en el año 905. En este corto periodo de tiempo, comprendido desde el año 820 hasta el 905, se pueden reseñar varios datos y acontecimientos importantes como el Códice de Roda. Códice Rotense o de Mella es un manuscrito en latín de fines del siglo X, hacia el año 990, que incluye las historias contra paganos de Paulo Orosio e importantes textos referentes a la historia de los reinos de Asturias, Pamplona y Condado de Aragón, entre los que destacan las llamadas genealogías de Roda. Se conoce con este nombre porque fue en la Catedral de Roda de Isábena, Ribagorza, Aragón, donde se conservó el códice desde el siglo XII hasta 1699. El principal interés, por lo que a su contenido se refiere, es el de proporcionar información histórica de los siglos VIII al X sobre las dinastías navarro-aragonesas, Íñiga y Jimena, de reyes de Pamplona y condes de Aragón desde Íñigo Arista hasta Sancho Abarca. Gran interés tienen, asimismo, los textos que traslucen la procedencia de la historiografía andalusí, concretamente del historiador y geógrafo Aludri, que vivió en la Taifa de Zaragoza y escribió una obra histórica sobre ella. Otro punto de interés fue el monasterio de San Pedro el Viejo de Siresa. Veamos por qué. Durante el mandato del conde Galindo Garcés y su esposa Guldregut, en el año 833, fundaron y beneficiaron económicamente el monasterio de San Pedro de Siresa. Este monasterio fue crucial en el inicio de la reconquista de territorios ocupados por el Islam. Entre sus muros, los monjes guerreros educaron y adiestraron al futuro rey del reino de Aragón, Alfonso I el Batallador. El monasterio de Siresa albergó una de las bibliotecas más grandes de Occidente, reconocida y admirada por el obispo Eulogio de Córdoba. La leyenda también nos cuenta que en este cenobio se custodió y veneró el Santo Grial, antes de llevarlo al monasterio de San Juan de la Peña. Pero dejemos las leyendas y volvamos a la realidad. Se cree que este monasterio se construyó para homenajear y conmemorar a los miles de fallecidos del ejército carolingio, comandados por Roland, cuando en el siglo VIII intentaron sin conseguirlo, tomar la ciudad de Zaragoza, que estaba en poder de los musulmanes. En la retirada de las tropas y de camino hacia su país, cruzando los Pirineos sufrieron una emboscada por parte de vascones y gente autóctona de las montañas. La famosa batalla de Roncesvalles, acontecida en el año 778. Pero hay indicios suficientes que nos hacen pensar que la ubicación de esta batalla o emboscada no es la correcta. Vamos a verlo. Un equipo de arqueólogos e historiadores de la Universidad de Zaragoza, dirigido por el profesor Antonio Ubieto en la década de 1990, llegaron a una atrevida conclusión. Basándose en el cantar de gesta más antiguo que se conserva, la chansón de Roland,
comprobaron que la toponimia del terreno y los paisajes que se describen en dicho cantar corresponden exactamente con un paraje situado en el Valle de Echo, provincia de Huesca, en Aragón. Concretamente, la Boca del Infierno, que es la entrada natural a la Selva de Oza. En sus cercanías discurre la antigua calzada romana que atravesaba el Pirineo por el Puerto del Palo. Y en la cabecera del valle se construyó el monasterio de Siresa, de estilo carolingio, levantado sobre unas ruinas de una antigua iglesia visigótica. Ahora viene la reflexión. Si una de esas columnas del ejército de Roland no hubiera pasado por el lugar que estamos hablando, ¿para qué iban a construir semejante monasterio conmemorativo los condes aragoneses de la marca hispánica? Se sigue investigando. Quizás algún día lo sabremos. Volviendo ahora a la historia de los condes con sus aciertos o desaciertos, debemos resaltar que en los casi 30 años en los que ejerce el poder, el conde aragonés Aznar Galíndez II se afianza el territorio con una inteligente política de matrimonios, casando a una de sus hijas con el valí de Huesca, a otra hija con el conde Bernardo de Ribagorza y a su hijo y heredero con una hija del conde García Sánchez de Gascuña. Pero el poder creciente de Aragón es sentido como una amenaza por Pamplona, que no desea soltar las riendas de su tutela. Llegando Sancho Garcés I de Pamplona a someter por las armas el oeste del Valle del Aragón en el año 911. Se podrían reseñar más cosas de estos años iniciales del condado de Aragón, pero vamos ya al año 905, con ese golpe de estado que se produjo en Pamplona y que fue vital para los intereses del condado y futuro reino de Aragón. Galindo II Aznárez patrocinó el golpe de estado en Pamplona en el año 905, del cual resultó el cambio de la dinastía Iñigo-Arista pamplonesa por la Jimena, otra rama más favorable a los intereses de Aragón. Galindo II Aznárez casó en primeras nupcias con Acibella, hija de García Sánchez, conde de Gascuña, y Amuna de Perigol, siendo padres de Sancha Galíndez, quien casó con Unfredo Bernat, conde de Ribagorza. En segundas nupcias casó con Sancha Garcés, hija de García Jiménez y Onneca Rebelle de Sangüesa. Fueron padres de Andregoto Galíndez y Velasquita Galíndez. Andregoto Galíndez, condesa de Aragón desde el año 922 hasta el 943, heredó el condado aragonés al no tener su padre hijos varones legítimos. Andregoto casó con su primo hermano García Sánchez I de Pamplona. La dinastía real pamplonesa que gobernó en el reino desde el 905 hasta el 1234 fue la dinastía Jimena. A partir del año 905 la situación política del reino de Pamplona cambia radicalmente como consecuencia de una crisis dinástica no bien aclarada y ciertamente enigmática. El nuevo rey de Pamplona es Sancho Garcés I desde el año 905 hasta el 925. Con él, la dinastía Íñigo-Arista quedó desplazada por la Jimena, que se mantuvo hasta el año 1234, coincidiendo con la muerte de su último representante, Sancho VII el Fuerte. Sus primeros éxitos militares acreditaron lo acertado de la elección. Finalizaba la política de sujeción y alianza al Islam de sus predecesores, pasando a la acción. Hemos visto de forma resumida los orígenes de la casa condal aragonesa, pero no debemos olvidar que al este aparecen dos dinastías condales en Sobrarbe y en la Ribagorza que, junto a la de Aragón, constituirán el primer núcleo del reino de Aragón. Del condado del Sobrarbe hay poca documentación y se redujo a los valles de Fiscal, Broto y Gistaín, teniendo una gran dependencia de los francos. El primer conde de la Ribagorza Pallars fue Ramón I, que llegó al poder en el 884. Ramón I era hijo del conde Lupo de Vigorra y estaba casado con Ginicenta, emparentada con los condes de Toulouse. Pese al gran talento de Ramón I, la situación geográfica de la zona ocasionó que dos incursiones musulmanas venidas de las cercanas Lérida y Huesca, en el año 904 y 908 respectivamente, produjeran tremendos daños en sus dominios. Sus hijos Bernardo de Ribagorza e Isarno vengarán a su padre y recuperarán, entre otros, el castillo de Roda de Isábena al invasor Altahuil.
Bernardo pasará a la imaginería popular como un gobernante legendario y se casó con la hija del conde de Aragón Galindo II, Toda Galinde. En vida del hijo de Bernardo, el conde Ramón II de Ribagorza se erige el obispado de Roda de Isábena y se consagra su catedral. A la muerte de Guillermo Isárnez, el último conde de Ribagorza, sin descendencia en 1017 se extingue la casa condal que tiene varios pretendientes entre los que prevalecerá la candidatura del rey Sancho III el Mayor de Navarra que lo integrará a su reino. Ahora debemos volver a la casa de Aragón. Vamos a ver los hechos más importantes desde el año 905 hasta el año 1035. Fecha importantísima en la cual se inicia el reino de Aragón. Los condes que gobernaron en este periodo fueron Andregoto Galinde Sancho Garcés II Abarca, García Sánchez II el Tembloroso y Sancho Garcés III el Mayor. A la muerte de Aznar Galinde II, le sucede en el año 893 su hijo Galindo Aznárez II quien amplió sus territorios hasta San Juan de la Peña. Definitiva fue la boda de la hija de Galindo II Aznárez, Andregoto Galinde, con el rey García Sánchez de Pamplona. Ya que de este matrimonio nacerá Sancho Garcés II Abarca que sucede a Fortunio Jiménez al frente del condado de Aragón en el año 958, integrando el condado de Aragón, que ya controlaban desde el año 921, al reino de Pamplona. Con motivo de la donación de la villa de Alastue, hecha por el rey de Pamplona al monasterio de San Juan de la Peña en el año 987, Sancho Garcés II Abarca se titula rey de Navarra, siendo el primero que usó este nombre. Reinando yo, don Sancho, rey de Navarra, y en Aragón, en Nájera y hasta Montes de Oca. Este detalle olvidado por algunos historiadores, nos aclara de una manera inequívoca la fecha exacta de la primera vez que se habla de Navarra como reino, y del primer rey que lo utilizó. En aquella época, Almanzor emprendió su primera campaña contra el reino de Pamplona en el año 992. Como por las armas no se podía con Almanzor, el 4 de septiembre del año 992, Sancho Garcés Abarca acudió a Córdoba como embajador de su propio reino, llevando cuantiosos regalos para el victorioso consiguiendo pactar con él. Estando en la corte del califa, se encontró con su hija Urraca, también llamada Abra, a quien había entregado como esposa a Almanzor en el año 982 y que le había dado un hijo, Abderramán Sanchuelo, heredero al califato de Córdoba.